Cuando estás ausente, tu figura se dilata hasta el punto de llenar el universo. Pasas al estado fluido, que es el de los fantasmas. Cuando estás presente, tu figura se condensa. Alcanzas las concentraciones de los metales más pesados, del iridio, del mercurio. Muero de ese peso. Me cae cuando me cae en el corazón. Margarit Yourcenar. Bienvenidos. Este es su programa dedicado a la narración oral Contarse. Yo soy Jan Rosagel y el día de hoy les tengo una gran, gran sorpresa porque no nos visita hoy un narrador oral o una narradora oral, sino que nos visita una artista que es multidisciplinaria, que ha creado una herramienta junto con su colectivo para contar historias. El día de hoy nos visita Marcela Flores, que ella estudió la carrera de actuación y que, bueno, la vida la ha llevado a diferentes dinámicas. Actualmente se encuentra en la dirección de la fábrica digital El Rule, que la podemos encontrar en el centro histórico y que, bueno, ya Marcela nos contará un poco más sobre ello. Y yo no les quiero contar más sobre ella, me gustaría muchísimo que ella se presentara, que nos contara sus colores, tal vez sus colores favoritos, si es mamá, cuáles son sus libros favoritos y sobre todo de este proyecto tan interesante que se va a ir a una de las escuelas de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y cómo se va a vivir esta experiencia que me encantaría que nos contara. Bienvenida, claro que querida. Sí, muchas gracias. Pues les cuento un poco de mí primero. Sí, la vida me ha llevado por caminos muy, muy diversos. Empecé muy pequeña a estudiar danza clásica. Estudié desde los 5 años hasta los 18 años cuando me gradué y después de un momento físico muy complejo, porque la danza clásica tiene una exigencia física muy difícil, terminé más bien dedicándome al teatro y encontrando en el teatro como un lugar de expresión que me gustaba mucho porque el teatro es muy completo, como que tiene muchos perfiles, como que hay mucha gente que tiene que hacer algo para que esa cosa suceda. Y en el teatro terminé encontrándome con la iluminación y me enamoré de la luz y de las posibilidades que la luz te pueden dar, los cambios de estados de ánimo. Y un poco la luz en el teatro termina siendo como la cámara, como decidiendo cuál es el foco, como un poco haciendo un poco la edición. Entonces terminas escribiendo mucho y es una forma de escritura de alguna manera del teatro. Entonces, bueno, estudié después iluminación y me enamoré de la luz y entré también en un tema muy técnico con la luz, porque la luz, o sea, en un principio pues es como parece como muy creativa, pero también hay una parte técnica que tienes que aprender para que las cosas sucedan como quieres. Entonces me costó mucho trabajo la parte más técnica, pero finalmente pues eso también me introdujo en otro mundo, porque parte de la carrera de actuación la llevaba en la Universidad Politécnica y entonces eso generó como pues que me abrió otro panorama, pues como de la parte más técnica. Pero regresando de mi carrera de iluminación en Barcelona, también un poco cansada de la parte de estudiar como diodos y teoría de la luz y cosas por el estilo, terminé poniendo una librería. Entonces muchos años me dediqué a ser librera y eso también me abrió otro panorama muy increíble de los libros y las posibilidades del libro. Y nosotros decíamos que la librería era más bien una galería de libros, porque lo que intentamos es generar pues como curadurías editoriales. Entonces los libros estaban acomodados más que por géneros típicos, tratábamos de encontrarles como de hacer pequeños grupos con argumentados. Y pues eso fue muy divertido, estuve en eso por bastantes años. Y después eso también me llevó porque la librería, pues para que la gente viniera, porque es difícil que la gente lea,
pues terminamos inventando cosas para llamar la atención de la gente y entonces hacíamos proyecciones de cine, presentaciones de libros, cuentacuentos, escenas temáticas, así como se volvió todo un espacio cultural donde hacíamos distintas cosas y eso también me llevó como a aprender a gestionar un espacio y a aprender a producir cosas y aprender a programar actividades dependiendo de una cierta temática y eso pues fue muy interesante y así la gestión cultural pues me ha ido jalando hasta ahora que termino en la fábrica digital después de haber recorrido el centro multimedia y el centro cultura digital y ahora en la fábrica digital pues trabajando un poco y reflexionando sobre la tecnología y sus usos y cómo podemos usar la tecnología y cuáles son los usos que queremos hacer de ella y hacerlo de manera crítica y reflexiva. Porque al final el Estado capitalista y el liberalismo que vivimos pues llevan a una mercantilización muy fuerte de la tecnología que es necesario ser conscientes de ello. Para que podamos volvernos un poco más libres en el uso que hacemos de la tecnología y que la tecnología nos sirva para fines locales. O sea, al final la globalización parece que todos somos iguales en todos lados y yo creo que no, que la diversidad es una cosa que es muy importante de promover. Y por lo tanto también la tecnología tiene que pues hacer posible esta diversidad y hacer posible que podamos tener diferentes posibilidades dependiendo de las necesidades locales de la tecnología. Claro. Y este espacio lo podemos encontrar en el Centro Histórico, justo a un lado de la Torre Latinoamericana, que exactamente. Es un gran ícono. Y también, si ustedes quieren meterse a la página, imparte talleres gratuitos. Exacto. Y bueno, ahí ustedes pueden revisar, inscribirse si están interesados, conocer al equipo completo. Sí. ¿Verdad? Y sobre esto y la tecnología, este proyecto que ustedes lo forman como colectivo, que es ¿Quién cuenta?, que es una herramienta para contar historias a partir del encuentro, ¿no? A partir de que yo me encuentro contigo, o hasta con un extraño, pero que lo media la tecnología, ¿no? Sí. ¿Me quieres contar sí. un poquito? Sí, Quién cuenta es una herramienta que su salida es una aplicación y que puede ser descargable, pero un poco nace con el objetivo de hacernos preguntas, de preguntarnos y a partir de la pregunta detonar posibles nuevas narraciones de lo que somos. Es decir, como que hay una especie de normalidad que todos aceptamos y que de alguna manera ha sido una construcción social a lo largo del tiempo y de la historia de la civilización, pero que de repente creemos en la posibilidad de poder crear nuestras propias historias y de poder recontarnos y reescribir quiénes somos. De repente creo que hay un creemos como colectivo que hay una que está muy dada nuestra realidad, que a lo largo de nuestro desarrollo como humanos nos van dictando qué son las cosas buenas, qué son las cosas malas, y qué es el bien y qué es el mal, y qué es un buen desarrollo o el no desarrollo, la prosperidad, el éxito, el amor, una serie de de historias ajenas que nos apropiamos. Exacto. Entonces, de alguna manera, con Quién cuenta, intentamos, a partir de preguntas, detonar la posibilidad de preguntarnos quiénes somos nosotros realmente y cuáles son nuestras necesidades, con la idea de reescribir nuestra historia, de poder hacer a lo mejor visibles cosas que hemos ido ocultando a lo largo de nuestra vida. Claro.
Justamente este es como uno de los grandes temas de las historias. ¿Por qué son tan poderosas las historias? ¿Por qué es tan importante contar y escuchar otras historias? Y decíamos en grandes como conversatorios, hasta de cafecito, de qué es lo que domina a los hombres y a las mujeres, si es el poder, si es el dinero, si es el amor, si es la familia. Y decíamos que no, que eran las ideas del poder, las ideas del dinero, las ideas del amor, las ideas de la familia. ¿Y de qué están construidas las ideas? De las historias que nos cuentan. Entonces nos vamos repitiendo, ¿no? Como nos han contado la historia del príncipe azul, pues empezamos a apropiárnosla y a vivir y a dar pasos hacia la realidad. Y cuando te cuentan otra historia que no tiene que ver con eso y que es otra posibilidad, hay gente que dice, no sabía que eso se podía. Claro. ¿No? Que es como esta herramienta como para cuestionarse cómo veo yo y cómo ves tú. Exactamente. ¿No? Y un poco, y es un juego la aplicación, entonces tú descargas la aplicación y la aplicación te manda de repente entre 15 y 30 días una notificación que es una pregunta. Entonces esta pregunta pues ya te llega por tu celular, te interrumpe, espero que te cuestione, que te mueva y que entonces puedas como ponerla en diálogo con otro o a lo mejor hacer un diálogo contigo mismo a partir de esa pregunta. A mí me parece muy interesante cuando el diálogo es con otro porque se comparten subjetividades, ¿no? Lo subjetivo es cómo tú ves la vida, ¿no? O sea, lo particular. Y cuando vemos que el otro lo hace distinto, podemos apropiar y transformar, ¿no? Yo siempre creo que cuando uno comparte, como en una clase, ¿tú qué viste? ¿Tú qué aprendiste? ¿No? O tú, vimos toda la misma película, pero nadie vio lo mismo. Sí. ¿No? Sí. Algo así pasa con... Totalmente. Ahora en los talleres que estamos impartiendo, que estaremos también en la telesecundaria, lo que hacemos en el taller, no jugamos con la aplicación, jugamos con tarjetas donde están las preguntas. Y cuando les llega una pregunta, no esperamos que nos la respondan, sino les preguntamos qué les mueve la pregunta, qué sintieron con la pregunta. Y si ellos imaginan otra pregunta, otra manera de preguntarse eso. Y las historias han sido maravillosas porque la primera impresión con las preguntas puede ser una y conforme van reflexionando llegan a otra conclusión. Y entonces es bien bonito ver cómo la primera respuesta fue un poco como esta cosa obvia. Claro. Y a lo largo del taller van pensando... Creando capas, ¿no? Ajá, y profundizando y diciendo, a lo mejor no es así. Claro. Y es un poco lo que buscamos con las preguntas, como que de alguna manera retumben nuestra realidad y nos preguntemos. O sea, yo creo que la posibilidad de hacernos preguntas se nos ha ido negando. Ahora todo está como ya hecho, predeterminado, y entonces creo que es muy importante rescatar, y eso es la intención con la aplicación, con la herramienta, pues como darnos chance de preguntarnos, de volvernos a preguntar quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, dónde vivimos. Claro. Entonces, bueno, con los talleres intentamos mucho eso, que nos den preguntas. Y porque también creo que justo la diversidad hace que haya que las preguntas cambien dependiendo sus contextos y los territorios de cada persona. Claro, claro. Sí, claro, por supuesto. Decía María Zambrano que la filosofía es la pregunta y la poesía es el hallazgo. Pero a mí me parece súper interesante y súper poderoso el poder de la pregunta. Sí. Y bueno, lo vienen retomando muchísimos... como pedagogos o artistas, como este poder que se enlaza en la pregunta. Tenía una maestra que decía, vamos a hacer un ejercicio del sistema solar y el sol va a ser su pregunta profunda, ¿no? Y de ahí vamos a ir contestando. Entonces uno se da cuenta de que la pregunta detona respuestas muy poderosas,
pero que también cuando estamos como, ¿qué quiero en la vida? La respuesta no está afuera, sino que está dentro. Sí. ¿No? O sea, como las... Fue muy difícil el proceso de elaborar las preguntas. Elaborar preguntas es de las cosas más complicadas con las que nos hemos topado como colectivo. Y tuvimos con mucho agradecimiento, el acompañamiento de algunas personas que nos estuvieron pues guiando en ese camino de la elaboración de preguntas, porque es muy complejo. Una de las cosas que intentamos, por ejemplo, es que las preguntas no dieran por hecho conceptos. Por ejemplo, que la pregunta no fuera tal cosa te hace, ¿eres feliz?, por ejemplo. Porque en principio es un sí, un no, y eso pues ya no nos lleva a una narración, a un diálogo. Claro. Y después porque dar por hecho la felicidad. Entonces intentamos desempacar un poco los conceptos, decía Alfonso cuando nos hablaba de eso, ¿no? Como tratan de desempacar felicidad. ¿Qué es felicidad? Entonces, entonces rodeas un poco lo que... Entonces sientes algo en la panza... como para tratar de entender y así dar oportunidad a que la felicidad sea algo distinto para ti, ¿no? Es como, claro, como nos da algo distinto la felicidad. Hay algo que estaba platicándose con un amigo sobre el arte y la poética interior. La poética interior entendida como esa fuerza que se descubre, que nos enseña, y que nos hace ser artistas o apasionarnos con algo, tal vez con el andar, con el vender, ¿no? Cada ser humano tiene una poética, pero los artistas trabajan con sus poéticas propias. Y también el ámbito, el proceso artístico tiene que ver con una cosa de mostrarse, ¿no? De vincular todo lo que has vivido con tus proyectos artísticos. Pero esta sociedad nos ha hecho creer que solamente está lo... como el proceso artístico y que no tiene que ver con lo humano, ¿no? Con lo que le pasó al artista. ¿Algún evento en tu vida, una reflexión, una vivencia, detonó este proceso, este proyecto que dijeras, es que esta historia yo me la monté por mucho tiempo y un día me di cuenta que no? ¿No lo pasó? Pues creo que muchas cosas. En principio tal vez la que ahora puedo pensar más claramente es como mi camino en el amor. Como la idea que fue construida en mí desde pequeña hasta adolescente de lo que significaba el amor. Y yo de niña era muy Susanita, eso decía, ¿no? Entonces yo quería tener muchos hijitos y tener mi esposo y mi casita, ¿no? Y después cómo se fue rompiendo un poco esa concepción. Y fue muy doloroso al principio, pero también creo que... Y a veces sigue siendo muy doloroso, pero creo que vas como descubriendo qué es exactamente el amor para ti, qué es exactamente lo que te hace, lo que te conecta con aquello erótico o gozoso que puede, y entonces puedo encontrar ahora como el amor en muchos lados que no son forzosamente es una pareja, ¿no? Claro. Y ese camino tal vez es el camino que tengo más claro, como de descubrir, contarme la historia distinto. Y me encantaría como poder contar la historia, contar como otras historias de amor que no forzosamente sean la de Susanita. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque ahí todo lo que conlleva la vida cotidiana conlleva en el proceso artístico, a la hora de enseñar en un aula, a la hora de ser amigo, de ser mamá, de ser hijo. O sea, estas historias nos transforman, ¿no? Y es como, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿Te has preguntado? Y lo que te va a sustentar eso es lo que te marcó en la vida para querer ser eso grande, ¿no? Claro. Y también varía muchísimo la visión que tengas sobre la vida. Decía una maestra de economía que en un documental le preguntaban unos niños, a un niño cubano y a un niño de Estados Unidos, que qué querían ser de grandes. Y el niño de Estados Unidos dice, yo quiero ser arquitecto
para construir edificios muy altos. Y el niño de Cuba dice, yo quiero ser músico para poder enamorar a la gente, ¿no? Para poder tocar a la gente. Entonces, estas ya dos cosmovisiones del mundo se transforman en tu... Claro. ¿Qué quieres ser tú de grande, no? Claro. ¿Qué es eso que te mueve o que te marcó, que te rompió y que dices, yo a esto me dedico? Claro. Y de alguna manera la herramienta busca esa transformación social. O sea, al momento de contarnos otras historias, entonces podemos repensarnos como nación, repensarnos como país, repensarnos como personas, repensarnos con el otro, repensarnos con la tecnología, y eso hace que podamos transformar nuestra realidad y transformarla en algo que sea más, más hermoso, más bello, más gozoso para nosotros. Y en este ejercicio con la herramienta de Quién Cuenta, pueden visitar la página que es quiencuenta.org. Exacto. Donde pueden conocer más sobre la herramienta, cómo funciona, ya ves la herramienta, agregar preguntas. Uh-huh. En esta posibilidad de que vemos con esta dualidad las cosas de pregunta-respuesta, en la respuesta, ¿qué posibilidades han encontrado? O sea, siempre hay una necesidad de respuesta. Pues fue un gran dilema el hecho de las respuestas. En un principio la tutora de este proyecto nos hacía mucho hincapié en que recopiláramos las respuestas, en que las juntáramos, en que las editáramos y que eso se volviera pues un contenedor de historias. Para nosotros tratamos de concentrar la herramienta solo en la pregunta. Creemos que que vivimos un momento de mucha información y de mucha aceleración, de muchas cosas que pasan, de muchos estímulos. También el tema de la tecnología genera eso, un montón de estímulos todo el tiempo, de historias, de no Facebook, las historias de todo el mundo, sus estados de ánimo, o sea, todo el tiempo vivimos un constante bombardeo de información. Entonces, con la aplicación intentamos como no poner más en esto, sino tratar de hacer... de que la respuesta quedara en uno o con quien tú decides compartirlo, que puede ser una persona, un grupo, pero que no alimentara esta sobrecarga de información y de historias. Okay. Parece, o a veces nos sentimos muy bien cuando damos un like, cuando hacemos una firma en change.org y creemos que ya con eso hicimos un cambio. Y creo que eso es un parte del fetichismo de la tecnología y que tenemos que salirnos de ahí, de la tecnología, y hacer cambios reales. Y esos cambios reales a lo mejor no son tan visibles, no tienen 5,000 firmas en una plataforma o miles de historias en una web, pero creemos que son semillas más reales, que son semillas que realmente pueden crecer y dar como buenos frutos. Entonces, por eso decidimos que las respuestas se quedan en la realidad. Claro. Las respuestas se quedan en ti y en quien tú decidiste compartir esa pregunta y esa respuesta, y que esa diseminación sea en la realidad y no en la virtualidad. Claro, y también como esta posibilidad de que la pregunta como la respuesta es infinita y a veces no tiene respuesta, ¿no? Porque también nos han contado la historia de que hay que resolver la pregunta. Sí. ¿No? Sí, y es sí, como, hay preguntas que no tienen una cosa material, ni siquiera, sí, que es demasiado finita o hasta infinita. Claro. No es como, oh, no lo sé todo. Claro. Esa posibilidad de mirarse y de decir, sí, no lo sé todo, y de nombrarla, creo que genera como una
una cuestión como de liberación un poco, claro. Y de conciencia y de verse desde otro sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, si eres docente, lo tienes que saber todo. Claro, sí, ¿no? Pobres maestros. Cuidadito y no lo sepas todo. O sí. Tú como alumno en un examen, lo tienes que saber todo. Claro. ¿No? Esta posibilidad de decir, no, hay respuestas que no tienen respuesta, o sea, no. Y de que tengas tiempo, o sea, que justo no es un examen con tiempo para responderlo ahorita, sino... a lo mejor ahora no sé la respuesta, pero a lo mejor en una semana me cae un 20, ¿no? Claro. Y pues como dar ese tiempo, por eso te llega una pregunta y después te puede volver a llegar otra en un mes. Uh-huh. Para un poco dar esos espacios, esos tiempos para el pensamiento y para el encuentro, claro. Para a lo mejor decir, bueno, la próxima semana que vaya a ver a mi mamá, se lo voy a preguntar, ¿no? Voy a hablar con ella sobre esto de la desobediencia, o sobre esto del gozo, o sobre qué tipo de animal sería mi enojo, ¿no? O sea, como que dar un poco, abrir paréntesis en esta realidad tan acelerada que vivimos. Claro. ¿Y dónde han presentado esta...? ¿Quieres nombrar el colectivo completo? Sí, nosotros somos un colectivo un poco extraño, de cuatro personas muy... extrañas. Muy extrañas. Está Hugo Solís, que es músico y programador. Yo digo que es un tecnoduende. Y un gran hacker, ¿no? Porque ese aprende todo lo que quiere hacer. Y es quien se encargó de la programación de la aplicación. Gaby, que además de escritora, es también pedagoga y música, y es como un poco también un perfil muy complejo. Y Juan Pablo, que es diseñador, artista visual, también ha hecho cosas de audio, entonces como que un poco los perfiles de todos son eso, como complejos, y la vida nos ha, gracias a la vida que nos ha llenado de muchas cosas distintas, y entonces claro. Podemos como juntarnos, inventar esta cosita. Muy bien, y te gustaría compartir también como... Si alguien está interesado, que les pueden escribir para... Sí, en la página hay un correo electrónico donde nos pueden escribir. Y en la página también está un taller y un poco explicada la metodología del taller. Porque nos importa mucho que la aplicación pueda aplicarse, ¿no? O sea, que no solamente la usen en sus celulares, sino que si tienen un grupo, un colectivo donde quieran aplicar estas preguntas, en la página están disponibles... todas las preguntas de la aplicación y están divididas por categorías. Seguimos unas categorías que Ramón Vera escribió en su libro de los saberes, que son unas categorías, por ejemplo, una categoría de trascendencia, de organización social. Entonces, todas las preguntas están ahí disponibles para que las puedan descargar. Que es una herramienta que no solamente se activa con el colectivo, sino que se activa desde cualquier dispositivo, con cualquier persona, ya sea ama de casa, estudiante, mediador, exacto. Ahí en la hora del recreo, exacto. Cuando uno sale a comer y dice, bueno, vamos a contestar una pregunta hoy, ¿no? Exacto. A probar y hacer cosas distintas. La página, ¿la repetimos? La página es quiencuenta.org. Y también van a dar una serie de talleres próximamente. Estaremos dando talleres en algunas secundarias y en algunas organizaciones de colectivos comunales que nos abrieron sus puertas. Perfecto. Sí. Y bueno, pues este programa llega a su fin. Yo los invito a que revisen esta página, a que conozcan más del proyecto y también a que cuenten las historias, las propias, y vean cuántas de sus historias son ajenas, cuántas no nos pertenecen pero hemos adoptado y se pueden transformar, pero no es fácil. No es fácil. Y bueno, ella fue Marcela Flores. Muchas un gusto, gracias. Muchas gracias por venir. Jan. Muchas gracias. Yo soy Jan Rosagel y esto fue Contarse. Nos vemos dentro de 15 días y nos vemos muy pronto.